La ciutat d'Alcoi, i especialment dels nombrosos aficionats al futbol que viuen a la localitat, esperaven amb moltes ganes la vesprada d'este passat diumenge. Al camp municipal del Collao s'enfrontaven el Club Deportiu Alcoiano i el Futbol Club Cartagena en el partit de tornada de la primera ronda del play-off per l'ascens a segona divisió, després de que els dos conjunts no passaren de l'empat a zero en el partit d'anada disputat la passada setmana a Cartagena. Amb tot per decidir, els blanquiblaus sabien que només una victòria els donaria el pas a la següent ronda. Per aconseguir-ho, l'afició alcoianista s'ha volcat amb els integrants d'un planter que ha fet una fantàstica temporada, acabant com a subcampió del grup tercer a la segona divisió B. Començaven bé les coses per als pupils de Toni Celigrat, que amb el suport de vora 5.000 alcoianistes que han omplert del Collao han dominat una primera part plegada d'oportunitats, però amb escassa punteria. El jove de la Pedrera, Àngel, i Joni Níguez han sigut els dos principals baluars dels alcoianistes durant un primer acte que ha acabat sense gols. Nosotros con una idea de juego hemos intentado marcar gol y no hemos podido. No, porque no hemos sido eficaces, porque ellos han defendido bien o porque Limones las ha parado. Dile como quieras. Ellos con otra idea de juego, que no sé si la trabajan o no, no sé si la han jugado todo el año o no, que es montar una defensa de 5 y jugar todo en largo para Arturo y Germán, pues en la segunda parte han aprovechado, aparte de eso, algunas pérdidas nuestras en su campo, porque nosotros intentábamos combinar, y han pillado al equipo en ataque rápido, es decir, con esa medicina que nosotros muchas veces le aplicamos al rival. Era la idea, lo que pasa es que no tan metidos atrás en la primera. La idea era intentar atacar, pero no a tumba abierta, sino manejando el partido, leyendo lo que estaba pasando. Ellos lo han hecho muy bien con las bandas por dentro y pillándonos, sobre todo por el costado derecho. El descanso lo hemos hablado y les hemos dicho a los jugadores que había que dar un paso más, que había que ir a por el partido. Que necesitábamos ganar y había que ganar este partido y lo han hecho muy bien. La segunda parte me ha gustado mucho, la manera, la valentía, los centrales lejos. Ha empezado a entrar en juego Germán, Arturo se las ha quedado, el carrilero se han pisado el área, como Jesús que ha marcado gol. La primera parte ha sido bastante más de ellos y la segunda yo creo que hemos sido mejores. Si la primera part ha sigut de domini alcoianista, la segona ha canviat les tornes, especialment d'arrel del gol de Sergio Jiménez per als visitants, que obligava el Deportivo a fer-ne dos si volia continuar en la lluita per l'ascens. Però el futbol en ocasions és cruel i en una contra els cartaginesos han sentenciat l'eliminatòria en les botes de Jesús Álvaro. Tot i això, els d'Alcoi no han baixat mai els braços i han buscat fer el gol de l'honor davant d'una afició que ha reconegut amb aplaudiments l'esforç de l'equip durant tota la campanya. Estoy muy dolido, en primer lugar, por toda la gente de Alcoi que ha venido hoy aquí, que ha estado en el equipo de esta manera que ha estado. Sabe fatal esto, fallarle a esa gente. Y me veo como si les hubiera fallado. En segundo lugar, por todos los familiares de todos los que estábamos aquí hoy en el terreno de juego, de mis jugadores, de los directivos, evidentemente también a la directiva, lo siento muchísimo. Me siento como si les hubiera fallado. No sé qué podría haber hecho mejor. Y evidentemente sobre todo por mis jugadores. Lo siento muchísimo por ellos porque los he visto llorando como niños, algunos con experiencia en categorías superiores, y verlos así, creo que sin merecerlo, porque han dado todo lo que tenían que dar, pues estoy muy dolido. Y lo siento muchísimo. Conforme he visto que empezábamos y que no nos quedábamos la pelota, que es una de las partes por la cual te hacen sufrir, aparte de ellos estar bien, pues dices, bueno, ellos están bien y tú también, con balón, ¿no? Pero no cogíamos la pelota, no nos la quedábamos arriba, no cerrábamos bien y al final era correr para atrás y pegarnos centros al área, que los hemos defendido bastante bien. El Deportivo pensa ja en la propera temporada, en la que de nou l'ascens tornarà a ser l'objectiu d'un club i una afició exigents però generosos.